Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's remake comes from season one and a request for a story in the future tense. If you go to Costa Rica, you will probably go to the beach. And if you go to the beach, you will see animals. If you see animals, you will probably see a capuchin monkey. And if you see a capuchin monkey, they will probably steal something from you. In today's remake, I changed the story to an if then format using both the present and future tenses. Important vocabulary in the story includes see, if, vas, you go. Verás, you will see. Mono, monkey. Arena, sand. Olas, waves. And quizás, perhaps. I hope you enjoy this remake of Ramona en la Playa with its new title, Si vas a Costa Rica. Si vas a Costa Rica verás muchas playas las playas de Costa Rica son especialmente bonitas si vas a las playas verás el agua azul y la arena blanca también verás muchos animales verás iguanas, cuatis, perezosos, guacamayos y monos. Muchos monos. Verás monos arañas, monos aulladores y monos capuchinos. Si visitas Costa Rica, obviamente traerás tu cámara. Si tienes tu cámara, tomarás fotos de muchas cosas. Tomarás fotos de las palmeras. Tomarás fotos de las olas de agua en el océano. Tomarás fotos de los animales. Tomarás fotos de los monos. Si vas a Costa Rica, obviamente irás a la costa. Si vas a la costa, estarás en la playa. Si estás en una playa bonita, jugarás en la arena. Escribirás palabras en la arena como pura vida y Costa Rica. Y tomarás fotos de las palabras con el agua. Si caminas en la arena, te quitarás los zapatos. Moverás la arena de la playa con los dedos de pie. Si te gusta la construcción, harás castillos de arena. Construirás torres de arena blanco y ríos de agua. Si caminas en la playa, caminarás al lado del agua. Saltarás por encima de las olas cuando chocan con la arena. Salpicarás en el agua. Nadarás en el océano. Si juegas todo el día en el agua y la arena de la playa, quizás estarás cansado. Si estás cansado, pondrás una toalla en la playa. Entonces, te sentarás en la toalla. Eventualmente, te acostarás en la toalla. Y te dormirás. Si duermes en la playa, soñarás con las olas, las palmeras y castillos de arena. Si tienes hambre, comerás en la playa. Tendrás un picnic en la playa. Tendrás comida y bebidas en tu picnic. Tendrás sándwiches, galletas, manzanas, naranjas y más. Tendrás mucha comida. Pero si tienes comida en la playa, necesitarás tener cuidado. En Costa Rica hay muchos monos. Si vas a Costa Rica... No verás todos los monos porque unos viven muy alto en los árboles. Pero si vas a la playa, probablemente verás los monos capuchinos. Si pasas tiempo con los monos capuchinos, aprenderás que son muy inteligentes y sociables. También aprenderás muy rápidamente que los monos capuchinos roban de los turistas. Son ladrones. Si tienes un picnic en la playa, los monos capuchinos vendrán para robarte la comida. Unos monos serán tímidos. Y otros serán más bravos. Si los monos te roban la comida, gritarás a los monos. Pero no importará. Ellos te robarán de todos modos. Posiblemente pensarás que es chistoso que los monos roban comida. Quizás tomarás fotos de los monos cuando te roban la comida. Quizás ofrecerás comida a los monos capuchinos. Si ofreces comida a los monos capuchinos, tendrás muchos monos que querrán robar toda la comida y tendrás muchos problemas. Si duermes en la playa, los monos capuchinos te robarán. Robarán tu comida, tu teléfono y tus zapatos. Los monos muy bravos robarán toda tu mochila. Si hay comida para robar, los monos agarrarán la comida y correrán a los árboles para comérsela. Si el mono es generoso, compartirá la comida con otros monos. Si el mono es una madre, dará una porción de la comida a sus hijos. Si el mono es solitario, comerá toda la comida solo. Si hay muchos monos y poca comida, los monos se pelearán. Ellos querrán la comida que los otros monos tienen. Los monos robarán la comida de otros monos. Si los monos se pelean, serán un poco viciosos. No querrás estar cerca de los monos si se pelean. Los monos agarrarán la comida rápido y correrán a los árboles porque no querrán pelear con otros monos y quizás perder su comida. Si tú eres vigilante, los monos no te robarán. Si tienes cuidado con tus cosas, especialmente tu comida, los monos no tendrán la oportunidad de robar tus cosas y ellos robarán de otros turistas menos vigilantes, especialmente los turistas dormidos. Pero unos monos son traviesos y secretos. Si un mono travieso camina cerca de tus cosas y tú no lo ves, robará tu comida en silencio. Otros monos traviesos usan las distracciones porque ellos son muy inteligentes. Si tú ves un mono, habrá otro mono que no ves. El otro mono te robará. Si tú ves un mono, querrás tomar una foto. Tomarás la foto y la pondrás en Instagram. Si pones la foto en Instagram, mirarás tu teléfono y no tus cosas. Si no miras tus cosas, un mono te robará. Si tienes un sándwich en la mano y hablas con otra persona, un mono vendrá y te robará el sándwich. Si pones una naranja en una roca mientras abres una botella de agua, un mono vendrá y te robará la naranja. Si no eres inteligente y vigilante, los monos capuchinos te robarán. Si vas a Costa Rica, verás la naturaleza increíble que tiene. Verás la variedad de flora y fauna que existe allá. Verás la costa magnífica y el océano cristalino. Si vas a Costa Rica, no querrás volver a casa. Y si los monos capuchinos te roban todo, No podrás volver a casa Elfi Gracias por escuchar. This season, I will be revisiting some of my favorite stories and giving them a facelift of sorts with a different tense, a different point of view or added details. Please let me know which story you would like to hear updated. Today, I would like to thank Nurse Mom 1970, who said, I love all of your stories, and I feel like it has helped me to be better at listening and understanding. Thank you for including the transcript so I can follow along and look up words that I do not know. I look forward to more stories. Thank you for your kind words. Reading while listening is a great way to connect the way words look with the way they sound. Also, if you haven't seen it yet, this season I am including a special transcript on my website. It is a PDF file that has each paragraph first in Spanish and then in English. Several of you have emailed requesting English translations, and I hope this will help you. If you are interested in supporting the creation of simple stories in Spanish, please visit my website, smalltownspanishteacher.com, where you can also find the transcripts. There is a link to the Buy Me a Coffee page on that website and also in the show notes for this podcast. You can also support by subscribing to the podcast or following me on Instagram, Facebook, or YouTube at Smalltown Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the small town Spanish teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at smalltownspanishteacher.